A ver, chicos, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Buenas tardes, bienvenidos a el segundo bloque del ciclo Free. El día de hoy presentando nuevamente en Grupo Ciencias al maestro Daniel Flores Gonza. Confirmen si se me escucha bien. Ok, buenas tardes a todos los muchachos que se están conectando. La palabra del día es calzón. A ver, escríbanme calzón en la caja de comentarios, a ver si se me escucha, si se escucha ok, si no se escucha, si la música está muy alta o de repente está muy bajita. A ver, pasen la voz, muchachos. Buenas tardes a todos, Sandy, Frank, Eric, ¿qué tal? Se están conectando en Facebook, muchas gracias por estar siempre siguiendo las transmisiones de Grupo Ciencias. No te olvides de dejar tu like en nuestra página para estar pues pendiente a nuestras transmisiones. Y en YouTube, ya está toda la mancha ahí, Frank, Joao, Gladys, Majo. ¿Qué tal, Majo? ¿Qué pasó? ¿No te conectaste a la clase anterior? Joao, Ángela, Harley, ya llegó la brigadier. ¿Ya tomaste lista, Harley? ¿Ya está toda la gente? A ver, ¿qué más? Ahí está, veo, me están tirando todos los calzones. Ah, sí, chicos, qué rico. Ya, perfecto. Entonces, sí, estamos listos, estamos ya, perfecto. No había una fallita acá en el OBS cochino, a veces se actualiza, así se raya, se vuelve loco. ¿Qué nos comentan por acá? César P. nos dice, profe, ¿el profe Daniel estudió ingeniería geográfica? No estoy seguro, vamos a ver qué nos comenta el profe, a ver cuál es su formación académica para conocerlo un poquito. Nos manda Sebas Candia, saludos desde Ayacucho City, nos dicen, ¿qué tal, Sebastián? Buenas tardes, bienvenidos. ¿Qué más? Nos dicen por acá, saludos desde La Molina también. Smajo nos manda saludos desde su cerro, dice, ya desde el Montículo 5, Piedra 28. ¿Qué tal, Majo? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hoy día vamos a hablar justo de demografía. Ya, falta Legion Hack. Sí, Legion no sé, se ha desconectado de las redes. Parece que su mamá vio sus notas de simulacros y está como no ha habido. Ya va a aparecer descuartizado por ahí otro día en pedazos. Felicia Hardy, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Nadia se acaba de conectar. Nadia, ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Ya acabaste la lectura, Nadia? Me imagino que ya lo volaste, ¿ah? ¿Eh? Hemos organizado pues un taller de lectura con los chicos de la academia. Y el sábado nos hemos quedado con un grupo hasta las 10, 11 de la noche, creo que ya eran, leyendo pues Nacidos de la Bruma 1, Imperio Final. Se los recomiendo, chicos, ¿sabes? Es un librazo. Si te vacila, obviamente, pues el rollo de la fantasía épica. Buenas tardes, Dai, Jover, Ronaldo, ¿cómo están? César nos dice, profe, si gano la beca tendré que realizar tareas ya que estoy en colegio y no creo poder realizarlo. No, pues salvaje, las tareas son exoneradas para los chicos si están en colegio. Profe, ¿ya hicieron cartografía? Creo que sí, nos dice Noreli, tienes que revisar nuestro canal, pues tenemos toda una lista de reproducción para el curso de geografía, ¿ya? Listo, chicos, le damos el pase a nuestro Daniel para comenzar la clase. Profe, todos suyos. Ya. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a cada uno de ustedes porque nos está viendo ahí de la comodidad de su casita. Quizás tienes la suerte de poder vernos desde ahí de tu camita, echadito, ahí tipo carpa. Quizás tengas por ahí muriéndote de frío. Chicos, bienvenidos al segundo día del invierno. Profe, ¿segundo día? ¿Cómo que segundo día? Sí, segundo día, chicos, recién. A partir de ayer, recién, de manera oficial, acaba de comenzar el invierno, chicos. Así que, bienvenido a la nueva estación. Hoy día, nos espera un temita un poquito, no es complicado, pero sí tiene muchos conceptos, vamos a analizar un poquito. Y una de las cositas que hemos dejado para el final, chicos, es la pirámide poblacional. Sé que por ahí algunos nos han estado pidiendo el tema de demografía, debido a que San Marcos, pues hace unos, habrá sido pues, ¿te acuerdas cuando San Marcos daba su examen de misión físico? Ya, ¿te acuerdas? Ya. ¿Qué recuerdo, chicos? ¿Qué recuerdo, dice por ahí? Entonces, un año y medio atrás, San Marcos tuvo la iniciativa, porque normalmente esto no venía con dibujos, normalmente San Marcos siempre preguntaba conceptos, u otras universidades siempre preguntaban conceptos, pero San Marcos ha sido un pionero porque puso, no me dejarás mentir tú que tienes experiencia un poquito,
¿no? No dejarás mentir, pues, que vino tres pirámides poblacionales y te pedía identificar cómo iba evolucionando la población. Obviamente, chicos, la población ha ido cambiando y seguirá cambiando también. A ver, cicleros, confirmen ese gráfico. Entonces, chicos, a ver, la gente por ahí entonces que ya conoce, ¿sí? Por ahí depende, te trae recuerdos. Sí, profe, no marqué la B, no marqué la A, ¿no? De repente, chicos, ahí estaba el punto. No hemos llegado un poco tarde, pero hemos llegado, chicos, ya será para tu próximo examen de admisión virtual. Y obviamente, chicos, tienes la opción de formar parte de nuestros ciclos privados acá en Grupo Ciencia, niños. Así que comenzamos ya, sin nada más que decirte, con el tema de hoy. El tema se llama demografía. Sé que a veces en una palabra decimos, profe, demografía estudia pueblos o población y se acabó la historia. Y no es tanto así. La demografía va algo más allá que solo eso. La demografía es una ciencia. Oh, profe, ya sabía. Ya, muy bien. Igual escríbalo. La demografía es una ciencia. Es la ciencia, y eso me importa, es la ciencia, ahí está, mira. Es la ciencia que estudia. Profe, ¿pero qué estudia? Ah, es la ciencia que estudia la. Estas palabras que vienen me importan, ¿no? Así que apúntenlas. Si es posible, subrayas de otro color. Es la ciencia que estudia la dinámica y la evolución demográfica. Y la evolución demográfica. A ver. Estas pocas palabras, créeme que encierra un montón de cosas detrás. San Marcos ya preguntó por evolución demográfica, San Marcos ya preguntó por dinámica poblacional. Por ejemplo, retrocedamos en el tiempo, hace 60 años. De repente tú, fiel seguidora que nos estás viendo en este momento, sé que tú, niña, de repente ya has planificado tu vida, ¿no? Profesor, voy a ingresar a los 18, voy a ingresar a los 23, según tú, ¿no? Entonces, seguro ya has planificado hasta la cantidad de hijos que vas a tener. Y si hacemos una breve encuesta, a ver, ponos en los comentarios cuántos hijos o cuántos hijos, de repente por ahí, niña, tú, has decidido que vas a tener a lo largo de tu vida. Hace 60 años, la respuesta hubiera sido, en el Perú, alrededor de 6 hijos por mujer. El promedio de hijos por mujer hace 60 años era de 6. Por eso, niño, de repente por ahí, de repente tienes muchos tíos o muchos tíos abuelos, de repente ya que son gente muy joven, ¿no? Por ahí, pues, nuestro papá a veces es el hermano número 8 de una familia numerosa, ¿no? Como tal. Eso es muy posible, pero eso fue hace 60 años. Recordarás, pues, por allá pasaba, a 60 años teníamos, ¿qué cosa? Teníamos, pues, el tema de Velasco, el tema de la revolución agraria, ¿no? De lo que es de todo ese tema que predominaba principalmente en zona andina, se necesitaba manos de obra, entonces las familias andinas empezaron a tener muchos hijos y eso empezó a aumentar entonces la población. Entonces, mira, ahí ha habido una evolución demográfica. Pero esa población se saturó en la sierra, pasó la crisis andina y muchos de nuestros padres tuvieron que venir hacia la costa. Es típico escuchar por ahí la historia de nuestros padres que nos dicen, no, me vine a Lima a los 12 años, a los 13 años, sin conocer a nadie, con lo justo a tu tío o al padrino, ¿no? que nos ayudó. Entonces, eso es típico. La zona andina se saturó, esa población fue a la costa, saturaron la costa, invadieron por donde pudieron, ¿no? Por ahí de repente nos estás viendo ahí de la estribación, acá en San Juan Lurigancho, Comas, de repente por ahí, Ancón, de repente, niños, saludos para tu cerrito. Pero eso de ahí, es todo lo que estamos hablando acá. La evolución demográfica se refiere a los cambios que puede tener justamente un país con referente a la población. Y la dinámica poblacional, hace 60 años aproximadamente, la población era más en el Perú rural que urbano. Había más población viviendo en zona andina que en zona costeña. Pero 60 años después, la dinámica poblacional no es la misma. Hoy, gracias a ese factor llamado dinámica poblacional, la concentración de la población, zona urbana, alrededor del 80% lo podemos encontrar. Y solo el 20% zona rural. 80% zona urbana, 20% zona rural. Pero la mayor cantidad de la población, ¿dónde está? Está en la costa, principalmente en Lima, lo que 60 años quizás no veíamos. Entonces, a eso se refiere con dinámica poblacional.
La dinámica poblacional se refiere a los cambios direccionales que ocurre en un país. Como veías hace 60 años, la población en la zona andina, y obviamente después de eso, ahora lo encontramos en la zona de la costa. Entonces, ahí, y a eso se llama dinámica poblacional como tal, a los grandes cambios, ¿ya? Entonces, ya sabes, ¿ah? Ahora, ¿qué más, profe? La demografía es la ciencia que no solamente cuantifica la población, ¿sí? Ojo, es la ciencia que estudia la dinámica y la evolución demográfica, pero no solamente esto, también cuantifica. Es decir, me importa saber cuántos somos en el Perú. ¿Cuántos somos en el Perú? ¿30 millones? ¿31 millones? ¿No? Entonces, me importa para saber si estamos en sobrepoblación, si hay un déficit de recursos, ¿no? Por ejemplo, ¿hay preguntas? Ana dice, profe, ¿podría decir en voz alta que la clase es en vivo porque me interrumpen y no me dejan estudiar en mi casa? Una manita. Ana Zapata, si se pidió. Ana Zapata, no te preocupes, Ana Zapata. Por ahí, señora, por favor, no le deje ahí a su hija todavía qué hacer. Está estudiando ese futuro al país, recuerde. Recuerde que nos va a sacar de la pobreza. Entonces, así es, el hermano caballero de Ana Zapata, a ver que deje de jugar Free Fire un ratito para que estudie la niña, por favor. Para que no le baje la señal por ahí, niño, ¿sí? Si no, Ana, fácil, ¿no? Apaga tu router un rato en pleno jugando en vivo, vas a ver cómo después ya no deja molestarte. Pero su papá, ¿sí?, se pone a entrenar gallos. Pero nada, chicos, estamos en vivo, ¿eh? estamos en vivo. Siendo las 5 y 10 de la tarde. Estamos acá en Grupo Ciencia Niño trayéndote lo mejor de nosotros. Y obviamente estamos totalmente en vivo. No sé qué está pasando ahí. Pero ahí estamos, chicos, ahí estamos. Entonces, recuerda, la demografía no solamente trata de explicar los fenómenos de flujos migratorios, sino también por qué están ocurriendo estos flujos migratorios. Ahora, se obtiene información, y esto me importa, chicos, se obtiene información, ahí está, se obtiene información, se obtiene información a través de qué, profe, a través de los censos. ¿Te han ido a censar alguna vez, niños, por ahí? ¿O de repente alguno de ustedes ha censado, ha tenido de repente la oportunidad de censar por ahí? Pero los censos no es la única forma, por si acaso, déjame decirte, ¿eh? Hay otras formas también de obtener información. En mis tiempos, por ejemplo, cuando nosotros nacíamos, mamá y papá tenían que ir a inscribirte a lo que es la municipalidad, ¿no? Para sacar tu partida de nacimiento. Hoy no, ¿no? Hoy vamos a la RENIEC, vamos al toque, rapidito, 5 minutos, ya está, listo. Todo es ahora, pues, ¿no? Es más sistemático, es más fácil, más sencillo, pero me importa. Porque recuerda que la RENIEC, el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, se va a encargar de obtener la mayor cantidad de información con referente a las personas que nacen, con las personas pues que se casan o mueren, que es lo mismo al final, ¿no? Pero toda esa cantidad, chicos, se encarga porque nos importa. Nos importa saber cuántas personas están naciendo, cuántas personas están falleciendo y cuántas personas se están casando. En los últimos años, pues entenderás que la cantidad de nacimientos ha empezado a disminuir. La cantidad de muertos también. Bueno, es algo excepcional el tema COVID. Pero sin COVID, normalmente la cantidad de mortalidad en el Perú ha bajado debido al tema de que la calidad de vida está mejorando. Y también, pues, la cantidad de casamientos también, como que eso ha disminuido mucho en realidad. Ahora la gente convive, ¿no? Convive y ya después se casa recién. Entonces, la historia ha cambiado un poquito, así que, caballero, es parte de la realidad, es parte de una nueva generación, chicos, que obviamente la conforman o la conformamos todos nosotros, ¿sí? Entonces, ya sabes también, los censos. Ahí está, entonces, tiene información a través de los censos. Si por ahí te preguntan, no voy a hacer algo datero, ¿cuándo se dio el primer censo poblacional? Ojo, porque hay muchos tipos de censos. Los censos es contar. Podemos contar zonas agrícolas, formación de trabajo, de repente por ahí el nivel de educación. Podemos censar muchas cosas. Pero el primer censo de población, ahí está, pregunta datera, primer censo de población se dio, chicos, en el año de 1836. Estamos con un poquito más de 1 millón de habitantes en el Perú. Imagínate, hoy somos alrededor de 32, pues en estos tiempos era un poquito más de uno, así que totalmente despoblado, ¿no? Acá sí podías invadir, niños, sin problema, ¿eh? Primer censo, entonces, de población se dio en el año 1836, en el gobierno del señor Andrés de Santa Cruz. Andrés de Santa Cruz. Ahí está. Ahí está, niños, más o menos. Por ejemplo,
¿Alguna vez quizás te has preguntado, profe, ¿y cada cuánto tiempo se hace un censo? Mira, supuestamente, porque tú sabes que en el Perú casi nunca se cumple lo que se promete, los censos deberían darse cada 10 años. Según la ley de censos que se dio en el 60, se deberían dar cada 10 años. Eso se promulgó cuando fue en el censo del año 61-62, no recuerdo exactamente. Pero la siguiente fue en el 72. Significa que entonces fue en el 61. Del 61 al 72 no hay 10 años, hay 11. Y después del 72 hacia lo que es el 81, solamente hubieron 9 años. Se hizo para poder acortar 20-20. Y después de eso ocurrió, después del 81 que te mencionaba, 72 que te mencioné. Comenzó otro hasta en el 93 y del 93 al 2005, que tampoco hay 10 años, del 2005 al 2007, que tampoco hay 10 años, y del 2007 al 2017, recién chicos, este último censo recién cumplió el intervalo de 10 años. Sí, entonces es un tema, ¿no? El último censo poblacional, ¿cuándo se dio, profe? Recientemente, pues. El último censo. Ah, ¿el último censo cuándo fue? Fue en el 2017. Te acordarás. ¿Qué número de censo de población fue? Ah, fue el número 12 de población, chicos. Fue el número 12 de población y fue el número 7 de vivienda. Ahí está. Te acordarás cuando te encuestamos por ahí, ¿sí? Te censamos, ¿verdad? Llegamos a censar. Quizás en algunos casos, porque algunos sí no le llegaron a censar. De repente, niño, por ahí fuiste uno de los personajes que no le llegó a censar por N razones, quizás porque estaba muy lejito tu casita, ¿no? De repente porque estaba muy lejito tu casita. Hay algunos lugares, chicos, que no llegamos así nomás, ¿ah? De repente estaba preso. Bueno, no sé dónde estarías, pero ahí está, dice, ¿por dónde está transmitiendo? ¿Por Facebook o por dónde? Dice, Anthony, ¿cómo estamos, Anthony? Estamos en vivo ahí para la gente que nos está viendo y que no nos cree ahí, profe, no está en vivo, profe, estamos en vivo. Estamos en vivo, chicos, estamos en vivo. Ahora sí voy a leer tus comentarios. Ya. Ya saben, chicos, ayúdenos compartiendo la transmisión. Vamos, 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 chicos. Ayúdame a llegar a más personas. Vamos, llegamos a más personas. Ayúdame ahí compartiendo. Ponle ahí en el estado del WhatsApp. Ponle por ahí, pues, en el estado de la tóxica. Ponle en el muro ahí si te gusta molestarla. Ya sabes, ponle nomás tú, ponle nomás sin roche, niños. Para eso estamos acá. Ya, a ver, ¿qué nos dice la gente en YouTube? A ver, vamos a visitar el YouTube, a ver, ¿qué nos dice la gente en YouTube? Ya que en Facebook no comentan, ya que la gente nos ha dejado solo ahí, muriendo solo en Facebook. A ver, chicos, entonces hasta acá espero que la clase no esté muy complicada todavía, solamente estamos viendo conceptos. Dice, me fui a censar, ¿no? Dice por ahí. Ah, bacán, bacán, Noreli, entonces acuerdo tus 50 soles, provecho, ¿ah? Dice, si tuviésemos profesores, así como en los colegios, todo sería distinto. Ustedes realmente nos impulsan a seguir estudiando porque su enseñanza es tan específica que dan ejemplo y eso está genial. Dice, profe, genial, ¿no? Dice Cristian Fuentes, saludo, Cristian Fuentes. Entonces, fácil, pues, profe, todo se mira en coca, dice así, en vez de incenso. Bueno, ya fue, ya fue. Ahora, sí es cierto, chicos, algunos llegaron a censar en el 2017, pero lastimosamente no tuvimos buena información. Chicos, y no fue culpa suya. Si por ahí fuiste a censar, el censo 2017 tuvo muchos errores. Yo también fui a censar, no en el 2017, porque obviamente quería mi vida. Yo lo hice en el 2007, cuando estaba en el colegio. Fui a censar, chicos, y recuerdo que nos pagaron, también nos pagaron, chicos, también nos pagaron. Profe, ¿cuánto, profe? Nos pagaron la jugosa suma de 10 soles. Sí, nos pagaron 10 soles, niños. Pero en el 2007, pues 10 soles, niño, mi chaufa en ese tiempo costaba 5 nada más. ¿Sí? 5 soles nada más costaba mi chaufa. Entonces, en ese tiempo, pues no, el pan estaba 10 por un sol, pues no. Tendrá Será chaufa con Inca que. Kol y pasaje encima. Claro, sobrado. Además, uno encuestaba al frente de su casa, además, pues niño, y eran 8 casas nada más. Y en mis tiempos, y a eso voy justamente por eso va el ejemplo, no, no, no es por nada. En mis tiempos, cuando yo tocaba una puerta, solamente salía mamá, papá, dos chukis máximo. O sea, mamá, papá, hijos, se acabó. Eso fue en el 2007. Pero esos hijos, en el 2017, ya no solamente eran hijos, se volvieron padres. Y es por eso que cuando tú fuiste a encuestar, la historia era diferente a la que yo viví hace tantos años.
Porque la encuestadora ahora ya no encontró solamente papá, hijo, familia nuclear. Hoy vio una familia más expansiva, ¿cierto? ¿Qué encontró? Abuelos, hijos, nuera, nietos y toda una gran gama ahí, ¿no? Uno toca la puerta, antes yo encontraba 4 o 5 personas y hoy encuentras un montón de cabecitas en el segundo o tercer piso, ¿no? Entonces el encuestador ve y la piensa, ¿hace cuántos son acá? 12 personas. En una casa, 12 personas. Entonces es demasiado. Es por eso que el encuestador no llegó a completar toda su media manzana en un solo día, pues fue muy complicado, chicos. Así que hay que entenderlo ahí los encuestadores, fue todo un tema. Dice, en el censo todos los hijos estuvimos muertos, dice por ahí. Es claro, fue una familia muy extensa. Así es Felicia, así es Melissa, ya sabes por ahí. Fue una población muy extensa, chicos. Entonces, F por los encuestadores que estuvieron ahí. Ahí está, muy bien. Ahora, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, Milagros? Saludos desde Cajamarca, no dice Milagros. Azu, qué bacán, niña, qué bacán, ¿ah? Ya, ahí está. Otra. ¿Qué más? ¿Qué más encontramos? Entonces, chicos, se obtiene información a través de los censos, obviamente, pero encontramos dos tipos de censos. Normalmente, chicos, por ejemplo, encontramos dos tipos de censos, los cuales son, por ejemplo, el siguiente. Tenemos un censo que se llama el censo de hecho. Hay un censo de hecho y hay un censo de derecho. Hay un censo de hecho y hay un censo de derecho. Profe, no entiendo. Un censo de hecho fue lo que vivimos el día, ese día domingo. Como entenderás, pues todo ese proceso se dio en un solo día. Es decir, en un solo domingo. Cuando me hablas de eso, es el censo de hecho. El censo de derecho, por ejemplo, que se dio en Perú, se dio en el 2005, no fue en un solo día, fue en un mes, por ejemplo. Hay algunos lugares, chicos, donde no podemos acceder. Tú entenderás que muchas veces en selva, las ciudades que nosotros queremos llegar están muy lejos. Entonces, como no llegamos, ¿qué hacemos? Caballero, hay que ir de la ciudad hasta la otra ciudad, pero demora mucho tiempo. Hay que ir a través de río, o si no hay río, hay que ir caminando, y eso demora. Entonces, chicos, todo eso generó, o todo eso genera un gran problema a la cual no podemos llegar a ciertas ciudades que quisiéramos llegar. Entonces, niños, para eso se hizo un censo de derecho, para poder llegar y contabilizar a esa población que nosotros la teníamos, entre comillas, olvidada o no contada. A eso se llama población, población omitida. Pero yo te voy a explicar un poquito de eso. Pero, chicos, hasta ahí. Censo de hecho, un solo día. Censo de derecho en un mes por los próximos domingos que vengan, que normalmente pueden ser 4. Ahora, el censo de hecho, vamos a ponerle entonces ahí, chicos, se encuesta, vamos a ponerlo así entonces, no te olvides, se encuesta, ahí está, se encuesta en el lugar donde amaneciste, ahí está, mira, se encuentra en el lugar donde amaneciste, se encuentra en el lugar donde amaneciste la noche anterior al censo. La noche, ahí está, mira, acuérdate, la noche anterior al censo, ahí está. O sea, no es necesario que estés en tu casa, niños. De repente por ahí amaneciste en la casa de la abuelita, ya pues allá se te va a encuestar. No es necesario pues esperarte todavía hasta que llegues a tu casa, ¿sí? El censo de derecho no se dio en un solo día, se da en un mes, ¿sí? Acá se encuesta, ¿dónde? Ah, se encuesta, vamos a ponerlo entonces así. Se encuesta en el lugar, ahí está, se encuesta entonces en el lugar de tu residencia, de la casita donde vives. ¿Dónde vives? Ah, entonces en el lugar de tu residencia. Ah, pero en ese casito, chicos, en ese casito, en lugar de tu residencia, vamos a encontrar que esto normalmente dura un mes, niños. O sea, por los próximos domingos. Por ejemplo, el último censo de derecho que hicimos en el Perú fue en el 2005. Y en el 2005, niños, se hizo tantas garrafadas que al final no terminó, ¿qué cosa? No terminó sirviendo. Y la gente tuvo que hacer otro censo a los 2 años después. Por eso que encontramos el censo del año 2017. El año 2007, disculpa. Entonces, el año 2005 se dio. Pero hubieron datos garrafales. ¿Por qué? Porque como se tomaba en un mes, entenderás que a veces la población limeña, ¿qué pasó con la población limeña?
Lima dijo, oye, ¿qué tal si este domingo salimos? Y mejor el próximo domingo no censan, si total es un mes. Van a estar viniendo domingo tras domingo. Entonces algunas familias nunca fueron censadas, otras fueron censadas dos veces y otras ni siquiera existieron. Entonces, chicos, entenderás de que fue todo un tema y fue muy complicado. Es por eso de que encontramos todas estas características, chicos. Caballero, caballero, así va a ser para ese tema. Dice la noche de anoche, dice Carlos López. ¿Cómo estamos, Carlos? A ver, por ahí. No te preocupes, Luis, no te preocupes. Ahí está. Chicos, entonces, este censo de derecho nunca más se ha vuelto a repetir en el Perú. Y ahora, el último censo que hemos hecho ha sido el 2017, el censo de hecho. ¿Ya? Si por ahí quieres aprender. Toda la información que nosotros podemos sacar a través de los censos o a través de repente de la RENIEC o cualquier tipo de información, chicos, toda esta información la vamos a tener que interpretar y manejar a través de los indicadores demográficos. Vamos a poner acá algunos para poder comprender la pirámide poblacional al menos. Así que vamos a poner por acá la primerita. ¿Quién viene con nosotros? La primerita. ¿Cómo se llama, profesor? La población absoluta. A ver, vamos a conocerla. Te la presento. La población absoluta. Profe, profe. ¿Quién es ella, profe? Te la pongo por acá. La población absoluta es la población total de habitantes que tiene una región, sin importar si hablamos de un departamento, una provincia o un país. Se refiere a eso, se refiere a la población total de habitantes, chicos. Así que ya sabes, ¿eh? La población absoluta, vamos a decirle entonces, es la cantidad, ahí está, es la cantidad total de habitantes. Es la cantidad total de habitantes en una región. Ahí está. En una región. Ahí está. Profe, profe, la población censada, ¿sí? La población censada, o sea, la población absoluta es igual a la población que es censada. ¿Qué dices, niños? A ver, ¿qué dices? ¿Qué dices? La población absoluta será igual a la población censada. A ver, ¿tú qué piensas? ¿Qué opinas? ¿Crees que será lo mismo? ¿No será lo mismo? Una es otra cosa, profe, la otra es otra cosa. A ver, ¿qué no dices? ¿Qué no dices? Y ya sabes, niño, comparte la transmisión. Ayúdanos siempre a llegar a más personas. Ya sabes que te encuentras en Grupo Ciencias, niños, siempre trayéndote lo mejor de nosotros. Claro, claro, no se preocupen, chicos. Ahí vamos con la palabra clave. Entonces, en breve vamos con la palabra clave. ¿Cómo estamos, Álvaro? Grupo Ciencia, comas, dice, ¿dónde están los mejores? Muy bien, Luis Paredes. Muchas gracias, Luis Paredes. Listo. A ver. ¿Qué no dicen por acá? ¿Qué no dicen por acá? ¿Qué no dice la gente en YouTube? A ver, no. ¿Qué es un bono demográfico? Dice por ahí. No sé qué está puesto. Está bonita su clase, ¿no? Dice Alexander. Ah, chévere, Alexander, chévere. Muy bien, chicos. No, no es lo mismo. Excelente. O sea, uno podría pensar, ¿no? Profe, pero la población absoluta es la población censada. Sí, pero hay parte de la población que no se puede censar. Profe, ¿por qué? N cosas, le pasó N cosas. ¿Sí? O sea, muchas veces estas poblaciones son lugares o son ciudades que están un poquito lejitos, entonces nos cuesta mucho trabajo llegar. Entonces, la población censada es la que sí contamos, pero hay una parte de la población que no se cuenta, pero calculamos que existen. A eso se llama población omitida, ¿no? De repente por ahí niños en el Cerro 54 de tu estribación, quizás no podamos llegar, uno, porque es muy peligroso, da miedo llegar por ahí, chicos, nadie quiere ir, eso es muy probable. Entonces, esto se llama población omitida. La población omitida es la población que no sabemos cuánto existe en realidad, pero calculamos cuánto podrían ser. A nivel del mundo, por ejemplo, te comento, el país más poblado a nivel del mundo, es decir, la que tiene mayor población absoluta, obviamente China, buen niños. China hace rato superó 1.300 millones de habitantes. El mundo
corresponde alrededor de 7 mil millones, de las cuales un poquito más de la séptima parte del mundo es solamente China. Imagínate. El segundo país más poblado del mundo es la India. Es la India, niños. Y la India también ya superó el 1 millón de habitantes. Imagínate. O sea, los dos nada más. Los dos nada más, mira, hacen 2.300 millones de habitantes al menos. Y el mundo tiene 7.000. Entonces, ¿cuánto? ¿No? Estamos hablando un poquito más de la cuarta parte, ¿no? Por ahí. Entonces, mira, solo dos países. El tercer país más poblado es Estados Unidos. Estados Unidos podrá tener un ranking como el tercer lugar, pero no es tan poblado, ¿ah? Porque recuerda que acá, bueno, son 300.000 en alrededor, pero no hay mucha población. Entonces, profesor, si no hay mucha población, entonces, ¿cómo es que tiene tanta, ¿no? O sea, si no tiene tanta población, ¿por qué está en uno de los primeros lugares? Bueno, se debe, chicos, no a la cantidad de hijos que se tiene, sino se debe principalmente al tema de migración. Esos dos sí tienen muchos hijos, ¿no? China, por ahí, que hay ciertas normas que es cierto que están en Beijing, nada más, no es que tampoco se cumplen en toda China. Y en el caso de la India, pues la India, entenderás por ahí, tú que has visto tus novelas hindú, ¿no? Donde a veces ves que una niña muy pequeña se casa con una persona muy de mucha edad, ¿no? Entonces, eso en realidad sí se cumple. Entonces, niños, entenderás acá de que además se permite en algunos lugares también la poligamia, ¿no? Es decir, que tengas no la cantidad de mujeres que puedas conquistar, sino la cantidad de mujeres que puedes mantener, ¿sí? Así que ya fue, ya, F por ti. ¿Dónde era, profe? Por allá en el Medio Oriente, profe, si quiere ir por allá, ¿no? La India, por allá, allá están. Tipo el Brian, profe, dice por ahí. Los dos pertenecientes al Lejano Oriente, dice por ahí. Brasil no tiene tanta población en realidad, Alexander, ¿eh? O sea, como ranking de ciudades pobladas, no tiene mucha población en realidad. Nuestro querido Brasil, ya dijo la palabra clave, se me fue el internet, dice Eric. A ver, eso pasa por no estar atento, pues. Ahí está. Ahora, la que tiene menor población absoluta es el Vaticano, chicos. El Vaticano, profe, ¿cuánto tiene el Vaticano? El Vaticano tiene alrededor de 900 personas, no aumenta por si acaso, ¿ah? ¿Eh? Profe, no aumenta, pues, porque acá solamente, ¿qué cosa hay? Solamente hay sacerdotes, monjitas, ¿no? O sea, tema religioso, pues acá no pueden tener hijos, ¿sí? O al menos así dice la teoría. Ya no sé que nos baneen por ahí, mejor no continuamos más con eso. Pero ahí está, ¿sí? La zona del Vaticano, el lugar con menos población. A nivel nacional, pues, niños, a nivel nacional, donde encontramos mayor población absoluta, pues, ¿va a ser quién? Va a ser Lima, pues. Nuestra querida ciudad, ¿no? Alrededor de 10 millones de habitantes está acá. La tercera parte del Perú vive solamente en Lima. Y después encontramos a regiones como Piura, por ejemplo, que también está dentro de los primeros lugares. Y la menor población absoluta, chicos, lo tiene el departamento de Madre de Dios. Madre de Dios, pues, es un departamento número 3 en tamaño. Pero en población no es pues, la más codiciada. Y no se debe porque sea un lugar feo, nada que ver. Madre Dios es hermosísima. Se debe por el tema en que gran parte de Madre Dios está inundada y no genera zonas para poder construir. O en tu caso, zonas para poder invadir. Entonces, eso lo vamos a encontrar mucho en estas zonas de acá de Madre de Dios. Inclusive el departamento más grande del Perú, que es Loreto, es la tercera parte del Perú, alrededor del 33% de territorio nacional. Chicos, eso equivale más o menos al país de Alemania o al país de Japón. Japón, por si acaso, si no sabías, tú lo único que ves de Japón de veces son los animes nada más, te comento, Japón es un archipiélago, significa que es un conjunto de islas, no es un país continental. Japón es una isla y un conjunto de islas también, donde tiene la tercera parte del Perú, pero tiene alrededor de 120 millones de habitantes. O sea, 4 veces la población peruana en la tercera parte del Perú. Es por eso que en Japón se valora mucho el espacio, ¿no? A veces los países de Asia Oriental se sorprenden mucho con nosotros porque nosotros tenemos una casa grandota donde dividimos los cuartos para diferentes funciones, ¿no? Entonces, allá no, allá se valora mucho el espacio, chicos. Así que si vas por allá, los países como Japón, por ejemplo, son países muy industriales, al igual que la India, que en población le quiere ganar a China. Su sueño es ganarle a China, porque son países que pueden mantener mano de obra, pues, ¿no? En cambio, en el Perú no, pues acá no somos un país industrial, necesitamos obreros, ¿no? Acá más bien queremos que se vayan, chicos. Estamos esperando ahí.
Saludos desde Iquitos, Loreto, la rica selva, ¿no? Dice Luis Paredes. Ah, muy bien, Luis Paredes, ahí en Iquitos, la ciudad de las palmeras, la ciudad donde ningún varón sale soltero. No sé por qué dicen así, pero así le dicen Iquitos, no sé por qué. Cody pregunta en YouTube, profe, ¿en qué lugar por cada hombre hay dos mujeres? Ay, 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 dice. Bueno, eso de ahí es una historia, bueno, en realidad eso no es cierto, ¿eh? En realidad no existe ningún lugar, así que por ahí te decepciono, ¿sí? Eso no es cierto. Por ejemplo, el lugar con la mayor cantidad de mujeres lo tiene Lambayeque. Y por ahí, si no me equivoco, estaba alrededor de 118-120% la tasa de feminidad. ¿Qué significa? Que por cada 100 varones habían 120 mujeres. O sea que por cada 100 parejas sobraban 20 mujeres. Pero, o sea, es mínimo, ¿entenderás? Son 20 mujeres por cada 100 parejas. Entonces, la segunda ciudad es Lima, pues. Si acá en Lima nomás no te hace caso, pues en Lambayeque va a ser peor. Entonces, mejor no lo intentes, niño. Si acá nomás son ciudades ya con muchas mujeres, ya sabes. A menos que quieras ir a otros lugares. Por ejemplo, Rusia. Rusia es un país que tiene la tasa de masculinidad muy baja, ¿no? Allá son las mujeres quienes hacen condiciones o cumplen requisitos para que el hombre las pueda escoger. Ellas cortejan, profe. Claro, ellas cortejan, es cierto, eso pasa mucho en Rusia. Allá te sacan a bailar. Sí, niño, allá tú vas a hacerte el difícil, pues, ¿no? Allá tú te sientas ahí, ¿no? Y estás mirando tu celular mientras te hablan, allá es así. Acá sí, allá eliges, ¿no? Pero acá acá no, chicos, así que más bien vaya juntando tu plata, ¿no? Acá tú estás llorando por una, de repente tu media naranja está allá, niños. O una naranja completa, no sé, pero... O más de una media naranja, no sé, pero ahí está, niños, ahí está. Eso también pasa mucho en Ucrania. En Ucrania también pasa eso. Hasta en Brasil. Brasil también es un país que tiene mucha población de féminas. En porcentaje, la selva tiene más varones. Pero varones, ¿no? Entre comillas, algo pasa por allá. Así que ya sabes, visita la selva de repente. La mayor cantidad de... Muy bien, Lester, muy fuerte tu comentario. Dice, me voy a Rusia, dice por ahí. Ever, pero no vayas a Rusia, pues, Ever. ¿No? Si ni siquiera te hacen caso acá, ya va a ser peor. ¿Sí? Sí, así que ya fue, ya. F para Ever. Listo, chicos. Ahora, también encontramos... Ajá, ahí está. También encontramos, chicos, ¿qué cosa? También encontramos a lo que es la población relativa. Ahí está. La población, ¿qué cosa? La población relativa. Profesor, ¿qué es la población relativa? La población relativa es la cantidad, bueno, esto le vas a poner siempre, bueno, vamos a poner otro más bonito concepto de San Marcos, es el grado de concentración, ahí está, es el grado de concentración, ahí está, mírala, es el grado de concentración poblacional, es el grado de concentración poblacional en un lugar, ahí está, en un lugar y momento determinado. En un lugar y momento determinado. Profe, ¿a qué se refiere con esto? Me refiero a la cantidad de a la cantidad de población que puede habitar un lugar. Por ejemplo, imagínate ir a comprar a Gamarra un día lunes en la mañana, ¿no? Ahora, imagínate comprar en el mismo lugar, en Gamarra, pero un sábado en la tarde. ¿Sí? Sin tema COVID. Imagínate, sin tema COVID. Entenderás, pues, que un lunes a la mañana hay mucho espacio, hay poca población. Pero un sábado en la tarde, en pleno Gamarra, olvídate, ¿no? Ahí no sales vivo, ¿no? Y si sales, pues, cuidándote siempre los bolsillos. O sea, es una zona donde se ha concentrado mucha población en el mismo volumen de territorio. Eso es densidad. Cuando tú me hablas de esto, también por eso le llaman así, le llaman la densidad poblacional también. Dato importante, es llamada la densidad poblacional, ¿no? Es llamada la densidad poblacional. Y tú sabes que la densidad es igual a ¿qué? Es igual entonces a la masa sobre el volumen, ¿cierto? Lo mismo pasa acá. La densidad poblacional entonces es igual, pero ahora el volumen, pues la masa sería la población. Y como sabes, la población se mide en habitantes. Ahí está. Sobre el territorio. Y el territorio es el área. Entonces, por eso habrás escuchado siempre decir en los libros o algunos profes de geografía que le ponen, pues, ¿no? La población relativa es la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Ya? San Marcos también preguntó, pero San Marcos no te puso las unidades. Obviamente San Marcos habló de manera más bonita.
Entonces, tienes que tener acá el concepto. La población relativa se refiere a la cantidad de población que se encuentra en un lugar determinado, en un momento determinado también. ¿Ya? San Marcos en algún momento preguntó y te decía, por ejemplo, los países desarrollados son países muy densos. ¿Cuál sería la característica más importante para que estos países sean densos necesariamente? Ah, profe, yo quiero que sea muy denso. Si yo quiero que sea muy denso, entonces tiene que haber mucha población en un territorio pequeño. Pero en una clave había mucha población. Y en otra clave había territorios, ¿cómo se llama?, de poca extensión. ¿Cuál crees tú que predomina? A ver, niños, dinos, déjanos en comentarios. A ver, estamos leyéndote acá. Y ya sabes, ¿ah?, comparte la transmisión, ayúdanos a llegar a más personas. Pregunta, si yo quiero que un país sea necesariamente denso, ¿cuál debería priorizar? ¿Mucha población o un pequeño territorio? A ver, ¿qué nos dices por ahí? Saludos, Jack López, saludos. ¿Cómo estamos? Antonio Araujo, saludos. Muy bien, Sosa, muy bien, muy bien, muy bien, muchas gracias. A ver, ¿para la densidad hay una fórmula? Sí, Antonio, justamente la que está acá. Territorio, dicen en Facebook. En Facebook, ya, en Facebook. Sí, está en mi Facebook, no carga nada. Ahí está, territorio, ahí, por fin salió, por fin salió. Más población, ¿no?, dice Juliana. Territorio, están diciendo algunos, ya, muy bien. La gente en YouTube, ¿cómo vamos con la gente en YouTube? Mucha población, más población. Muy bien, niños, muy bien, muy bien. Pero igual estaría mal tu respuesta, a excepción de Pedro Guillén por ahí. Chicos, es cierto, mucha población podría predominar, pero no es lo más importante. Esa población puede estar en un lugar muy extenso. Y al estar en un lugar muy extenso, entenderás entonces de que en esta zona, entonces chicos, no vamos a registrar una densidad muy alta. China. China tiene un montón de población, pero es el tercer país más grande del mundo. Y su densidad no es la más densa del mundo. Para que un país sea denso necesariamente, el territorio tiene que ser pequeño. Y esa era la respuesta. Así que F por la gente por ahí que marcó mal. Listo, vamos entonces con la tercera, con el tercer indicador. A ver, tercer indicador, chicos. Ahora vamos a hablar de la tasa de natalidad. A ver, tasa de natalidad. La tasa de natalidad. Profe, profe, ¿qué es la tasa de natalidad? Ahí está. Chicos, sencillo. La tasa de natalidad es la cantidad de hijos, no por mujer, sino la cantidad de hijos que nacen en un año por 1000 personas. O sea, por 1000 personas, ¿cuántos van a nacer? Eso se refiere a la tasa de natalidad. No te vayas a olvidar. La tasa de natalidad es la cantidad de nacimientos. Ahí está, mira. Es la cantidad de nacimientos. Ahí está. Es la cantidad de nacimientos en un año. Ahí está. En un año por cada 1000 habitantes. O sea, acá contamos todos, ¿ah? Habitantes, recuerda, no estoy poniendo hombres, no estoy poniendo mujeres, es hombre, mujeres, tú también, 1000 personas, así, en conjunto. Agarramos 1000 personas al azar, ¿sí? Y calculamos cuántos nacimientos van a haber en ese año. Entonces, a eso se llama tasa de natalidad. Profesor, ¿hay fórmula? Sí. Si te preguntan por ahí, la tasa de natalidad, no te vayas a olvidar, la tasa de natalidad es igual a los nacimientos vivos, obviamente. Siempre hay que aclararte a veces a ti, nacimientos sobre la población, y esta la multiplicas por 1000. Ahí está, por 1000, obviamente 1000 habitantes. Y así te saldría, chicos, la tasa de natalidad. Ahora, la tasa de natalidad siempre registran ¿dónde más alto? En la zona rural, chicos. En las zonas rurales, zona andina, zona amazónica principalmente, se registran la mayor tasa de qué? La mayor tasa de natalidad. Y las zonas urbanas, como nuestra querida ciudad de Lima, pues siempre registran las menores tasas de natalidad. Vamos a compararla con otra tasa que me importa que la manejes también, porque a veces, chicos, ya fue, pregúntese a la misión San Marcos,
Y pero la gente se equivoca mucho con esta tasa, que es la tasa global de fecundidad. La tasa de fecundidad. Ahí está, la tasa de fecundidad. Algunos también le llaman la tasa de fertilidad. Ahí está, la tasa de fertilidad. Profe, profe, ¿qué es eso? Facilito, niños. Es la cantidad de hijos. A ver, niña, ponnos en los comentarios. ¿Cuántos hijos has pensado que podrías tener tú? ¿Cuántos hijos has pensado que podrías tener? ¿O no? ¿Cuántos planificado en tu futura vida? A ver, ponnos, ahorita lo leemos. Es la cantidad de hijos. Es la cantidad de hijos. Es la cantidad de hijos que tendría una mujer. Que tendría una mujer al finalizar su edad reproductiva. ¿Ya? Ahí está. A ver, ¿cuántos hijos has pensado? A ver, dos, no dice por ahí. Matías, pues he dicho mujeres, Matías, ¿qué pasa? Valeria no dice por ahí, ninguno no dice. Te emociona, Matías. A ver, Maricielo no dice ninguno. Dos gatos no dicen por acá. ¿Sí? Un gato dice por ahí Sosa, un gato nomás. 1.35 dice. Dice ninguno, dice soy feo, profe, dice. Bueno, y se pasaron. Pero chicos, entonces, en conclusión, niño, déjame decirte, dos hijos por ahí no dice Luis, otra vez, mujeres nada más Luis. Dos y creo que es mucho, no dice Juliana. Ana por ahí. Ana Algoner, uno. Rocío, dos, no dicen por ahí. Bueno, sí chicos, en realidad la tasa de fertilidad en la ciudad de Lima y en el Callao oscila más o menos de 1.2. Es decir, que las mujeres deciden tener entre 1 a 2 hijos como máximo, ¿sí? Como máximo. Entonces, esto de acá, chicos, es muy, muy notable más, o sea, es más notable en los países europeos. En los países europeos hay países como Francia, como los países del Reino Unido, como los países, pues, de los Países Bajos también, donde el déficit de niños es tanto que hay que incentivar a las mujeres a que tengan hijos. Chicos, en algunas naciones te pagan por tener hijos, ¿sí? Profe, profe, ¿qué hacemos acá entonces? Bueno, anda ya Francia, anda ya España, antes de la COVID al menos, te pagaban por tener hijos, ¿no? Entonces, imagínate por ahí, te daban una pensión al salir, al nacer el bebé, ¿no? Te daban un subsidio para que tú puedas justamente educarlo o tratar de estar todo el tiempo con él. Entonces, se trataba de incentivar a las familias que se tengan hijos. La tasa de fertilidad, déjame decirte, en muchos de esos países era de 0.8. ¿Qué significa? Que de cada 10 mujeres, ¿sí?, solo 8 tenían hijos y 2 de cada 10 decidían nunca tener hijos. Hace poco, hace unos años, se hizo una pequeña muestra de por qué cambiaba esto. Chicos, y se llegó a la conclusión de que el día de hoy la mujer ha encontrado un nuevo objetivo de vida. O sea, hace unos años, si nosotros preguntábamos a las mujeres cómo ellas se sentían realizadas, era teniendo una familia. Sin embargo, hoy las mujeres no se sienten realizadas teniendo una familia. Por ahí, chicas, tú que nos estás viendo ahí en este vivo, comparte la transmisión primero y después escucha lo que tengo que decirte. Según las estadísticas, el día de hoy, a ver, tú me confirmas, las mujeres buscan independencia económica. Y sabe que lo van a lograr a través de una carrera profesional como tal o de repente cualquier otro tipo de forma. Pero lo que buscan es justamente independencia económica. Por eso, niño, por eso, niña, estás tú acá siguiéndonos a través de la transmisión en vivo, tratando de aprender. Mientras que por la competencia por ahí está jugando, ¿no? Está haciendo hora, tú estás estudiando, mira, en este momento. Y eso es bonito, ¿sí? Pero igual comparte la transmisión, ¿ya? Igual comparte la transmisión. Ahí está. A ver, chicas, ¿qué no dicen? ¿Qué no dicen? ¿Falso o mentira lo que te decía? A ver, ¿qué no dice la gente en YouTube? ¿Qué no dice la gente en YouTube? A ver, gente. Exacto, profe, no dice Coyette. Bueno, algunos no lo creen por ahí todavía. Ángela, cierto, dice. Sí, soy, no dice Valeri. Muy bien, Vargas. Cierto, muy bien, chicas. Claro, es que eso es la nueva tendencia de las mujeres a nivel mundial, chicos. ¿Y eso, profe, puede cobrar problemas? Sí.
porque eso va a generar un déficit de niños. Por ejemplo, el último campeón del mundo en fútbol, creo que es lo más notorio, si no me equivoco, fue Francia. Francia, ¿no? Y en el caso de Francia, cuando se tomaron la fotito, si yo te digo, imagínate un francés, ¿cómo te imaginas un francés tú? De repente, ¿no? Condiciones europeas. Con bigote, profe. Con bigote, dice por ahí. Con un pan baguette. De repente te imaginas uno alto, condiciones europeas, ojos, no sé, pues no, blancón. Pero en la foto de los franceses que ganaron el fútbol, ¿cómo fueron? ¿Fueron blancones? ¿Fueron como el de tu imaginación? ¿O fueron de otro color de piel diferente? ¿No? Entonces, chicos, estamos viendo que el día de hoy muchas naciones, como se están quedando sin niños, para no perder la cultura, las costumbres como tal, hay que incentivar a que se puedan nacionalizar con referencia a su país. Quizás en el Perú por ahora no veamos estos problemas, pero a lo largo sí. Como te decía, pues hoy las mujeres no quieren tener hijos y eso es un problema. Así que chicas, ya saben, pónganse las pilas por ahí. ¿Sí? Ahí está. Continuamos. Dice, no más Chucky, dice por ahí. Bueno, ahí está. Eran africanos, dice, multicolor, dice Pedro Guillén. Muy bien. Entonces, chicos, la tasa de fertilidad es igual a qué? Es igual a los nacimientos vivos, sobre la población. Pero no la población como allá, porque hay que diferenciarla, ¿cierto? La población femenina, la población de mujeres. Profe, ¿mi abuelita entra acá? No, tu abuelita no entra acá, niño. Solamente entran, bueno, hay materiales de la pre que nos ponen de 15 a más, hay algunos salvajes que nos ponen de 12 a más. Prefiero ponerlo como lo pone el INEI, que nos pone alrededor de 15 a 49 años. ¿Ya? Entonces, ahí está. Y esto lo multiplicas por 100. Entonces, chicos, sería la tasa de fecundidad, la tasa de fertilidad. Y como te dije, pues, esto acá, chicos, siempre es más bajo en la costa, Lima y Callao. Y las zonas rurales, siempre, lastimosamente, las zonas rurales son las que tienen el mayor valor en tasa de fecundidad. Si bien es cierto, uno podría pensar, profe, si soy más pobre, no tengo mucho dinero, entonces debería tener menos hijos. Eso es en la vida normal. Sin embargo, chicos, muchas veces eso no se cumple debido a que a veces ni siquiera tienen la información a la mano. Entonces, hoy creo que hay muchos métodos para poder planificar una familia, pero sin embargo, entenderás pues que en algunas zonas eso ni siquiera llega o no se maneja el conocimiento como tú lo conoces acá, ¿no? Entonces, también importan mucho esas cosas, así que importante ahí. Dice, en la antigüedad no se respetaba nada, profe, dice por ahí. Es que no hay tele, dice. Bueno, Luis. Sin comentario, Luis. Eso pregúntale a la abuelita, a ver, ¿por qué la abuelita tenía tantos hijos? Dice, pero ese profe, dice por ahí, ¿alguien para salvar el país? Dice. Bueno, muy bien. Listo, chicos, vamos con otra. Vamos con la tasa de mortalidad. Ahí está, la tasa de mortalidad. Inclusive Japón, chicos, incentiva que sus mujeres sigan teniendo hijos, ¿ah? Te dan premio. Si nace, bueno, cuando nace tu primer niño, te regalan un electrodoméstico. Pero si tienes el segundo niño, ni bien nazca el primero, te pueden dar hasta un automóvil del año. Así es, mira, Japón. A pesar de tener 120 millones, incentiva a mayor población todavía porque necesitan mano de obra. Tasa de mortalidad. Se refiere a los muertos. Profe, ¿ha aumentado? Bueno, entenderás que sí, lastimosamente. La tasa de mortalidad, entonces, chicos, es la cantidad, ahí está, es la cantidad de defunciones en un año por cada 1000 habitantes, por cada 1000 habitantes. Es lo mismo que los nacimientos, pero ahora con muertos, nada más. Así que igual, reemplaza nomás. Tasa de mortalidad es igual a las defunciones. Y esto sobre la población. Y lo multiplicas. ¿Por cuánto? Por 1000. Y listo. Se acabó. Ya está. En la tasa de crecimiento lo vas a usar. Así que apréndete las formulitas, ¿ya? San Marcos, por ahí, solo una vez ha preguntado con referente a preguntas con fórmula, con la densidad poblacional, pusieron una para que tú halles.
Y por ahí el material de lo que es este Cepre San Marcos, solo una vez pusieron tasa de crecimiento con valores porcentaje para que tú puedas hallarla. Entonces, las fórmulas son necesarias. Además de eso, puedes deducir el concepto. Así que no tienes que perder cuando hagas estas cositas. En las zonas rurales tienen terrenos extensos y en las ciudades a la justa es un departamento, dice Dying Christine. Bueno, bueno, por ahí creo que... No, bueno, sin comentarios mejor. Dice, eso fue en el tiempo de Fujimori, dice. Bueno, ahí está, chicos. No hay más pobreza. Ya, ahí está. Ahora, vamos con otro indicador, chicos. Ahora vamos a hablar de la tasa de morbilidad. Tenemos otra tasa más. Tenemos la tasa de morbilidad. Profe, ¿qué es eso, profe? La tasa de morbilidad. ¿Sí? La tasa de morbi. Profe, ¿morbilidad no es lo mismo mortalidad? No. La tasa de morbilidad se refiere al grado de concentración de enfermedades que puede tener justamente una nación. Entonces, le vamos a poner por acá, no te olvides. Es el grado, ahí está, mira. Es el grado de enfermedades, de enfermedades que tiene una nación. Que tiene una nación. Ahí está. ¿Qué tipo de enfermedades encontramos de repente en esta región del Perú? Problemas respiratorios, asma, bronquios. Eso se refiere con la tasa de morbilidad, al menos para nosotros. Porque eso no es lo mismo en otras regiones, ¿cierto? De repente en zona andina vamos a encontrar otro tipo de problemas. De repente no hay gente que se muere por las heladas. De repente en la selva el tema del dengue, ¿no? Entonces así vamos a encontrar diferentes características, dependiendo. Entonces, ahí está. Otro, la esperanza de vida. ¿Has pensado cuántos años vas a vivir? ¿Sí? Yo sé que tú sabes, pero a veces lo tomamos como algo simple, pero tú sabes que algún día vas a morir. Bueno, algún día nos vamos a morir, chicos, eso es normal. Pero el problema es cuándo. ¿Sí? ¿Alguna vez has pensado que vas a morir de repente echado ahí, alrededor de tus familiares, ¿no? Dando tus últimas agonías y despidiéndote del mundo porque ya estás muy viejito? Eso no pasa. Sí, primero déjame decepcionarte. Las muertes de manera porcentaje en esa forma son muy raras. ¿Sí? Entonces, chicos, 65 años, no dice por ahí, 99 y Dios, si Dios quiere, dice. 70 años, dice, el que no del aire no ingresa, dice por ahí. Solo 40 por el estrés. 100 años, Azu. Chicos, siempre... A ver, ¿dónde crees que se viva más? A ver, ¿dónde crees tú que se viva más? ¿En zona rural o en zona urbana? ¿Dónde crees tú que se viva más tiempo? ¿En zona rural o en zona urbana? A ver, ¿qué no dices? Dice, hasta los 27, eso es de... Dice, mi alimentación está basada en frituras. Ni llegaré a los 80, dice por ahí. Eutanasia, profe. Bueno, la gente quiere morir. En YouTube, ¿qué pasa, niños? Ya sé que estás estresado, pero igual, niños, tranquilo. A ver, la gente en Facebook, 70 años sobrado, no dice por ahí. 80, bueno. A ver, ¿dónde se vive más, chicos? Zona rural, dice en el Perú antiguo. ¿Cuánto vivían, profe? Bueno, chicos. Mira, y acá, y muy bien, chicos, con la respuesta de la gente en YouTube, chicos, muy bien con la respuesta. Hay una pregunta interesante, dicen, profe, en el antiguo Perú, ¿cuánto vivían? Ya, miren, chicos, cada vez se vive más tiempo. O sea, hace 20 años, hace 30 años, se vivía menos tiempo. Muy excedente, muy fuera de lo que hayas escuchado, ¿ya? Primero, se vive más en zona urbana. En zona rural es muy complicado mantener un promedio de vida estable. Quizás me vayas a decir, pero profe, mi abuelita tiene, ¿no?, entre 90 años y la muerte. O sea, es más fácil, pero normalmente, chicos, en las zonas rurales la población vive poco en comparación a las zonas urbanas. En promedio, ojo. Porque quien te habla, por ejemplo... Mi bisabuelo, ¿no? Recién acaba de fallecer este año, ¿no? Pero mira, una persona que estaba sacando ya los 100 años. Entonces, eso es usual, pero así como hay personas que demoran mucho tiempo en morir, en la zona rural también hay personas de muy baja edad que mueren a temprana edad. Entonces, cuando sacamos el promedio, ¿qué pasa? Baja.
Pero primero analicemos lo que están muriendo acá, en la baja edad. ¿Por qué mueren muy temprana edad? Heladas, problemas respiratorios, bronquios, accidentes que pudieron cubrirse, sin embargo no se hicieron porque el hospital más cercano, la posta más cercana, no está pues al frente de tu casa, o la posta no está a 2 cuadras, o la clínica no está pues a 10 minutos, sino que a veces hay que agarrar a nuestro accidentado, hay que agarrar pues a nuestro familiar y hay que cargarlo 10 kilómetros, hay que cargarlo, niños, no hay, a veces no hay carro. Yo te comento, en la zona andina una vez me pasó un caso así, un familiar se enfermó, ¿no? Y tuvimos que agarrar, ¿qué cosa? Tuvimos que agarrar una frazada, agarrar a nuestro familiar, poner en la frazada, buscar 4 familiares de las que sean, agarrar cada uno en la esquina porque era una persona adulta y caminar en barro, caminar en lluvia hasta la posta para que nos diga de que no hay nada lo que necesita. Para ese caso hay que llevarlo hasta la ciudad. Y llevarlo hasta la ciudad ya es otro tiempo más. Entonces, hasta ahí, si fuera una enfermedad o algo muy grave, se muere. En el trayecto nada más. Es por eso, por la falta de asistencia técnica en el caso de medicina, pues se vive menos tiempo en zona rural y más en zona urbana. Cada vez se vive más tiempo por el tema de que tenemos medicamentos para solucionar problemas que antes no se podía. Entonces, va mejorando la salud y con ello también va mejorando el tiempo. Entonces, cada vez, chicos, se vive más tiempo. Ahí está. Mueren también por condiciones de pobreza. Sí, llegan y le dan paracetamol. Dice, es que es lo que hay en realidad. En realidad, a veces ni siquiera para hacerte las inyecciones hay gente calificada en realidad. No, van practicando ahí, ¿no? Así era, ¿no? Paso número 1, paso número 2. Es que así es, niños, así es en zona rural. Se vive menos tiempo en zona rural, chicos. Sí, lastimosamente. Aunque me digas por ahí, profe, pero es mejor calidad de aire, mejor cantidad de alimentación. Pero el tema de medicina es un problema. ¿Sí? Ahí está. Entonces, la esperanza de vida es la cantidad de años. Es la cantidad de años que espera vivir. Ahí está. Que espera vivir un recién nacido. Profe, ¿cuánto tiempo viven? Bueno, en el caso de Japón, San Marino, son los países que han llegado a una esperanza de vida de 90 años. Los países donde menos se vive son los países africanos, como Gaborone, Botswana, son los países que viven alrededor de 34 años. En el caso de Lima, nosotros en el caso de Lima vivimos alrededor de 78 a 80 años. Aunque siempre las mujeres van a vivir más tiempo. Sí, niños, por ahí es un porcentaje donde las mujeres siempre viven más tiempo que los varones. Eso siempre va a ocurrir y se cumple casi en todos los países, ¿ya? Así que ya sabes, niño. Listo. Entonces ya sabes, eso se llama esperanza de vida. Dice, por eso ha ganado Castillo, profe, para que todo cambie, dice. Bueno, ahí está la esperanza. Un joven de mucha fe. Bueno, no te preocupes, niño. Más fácil es que ingreses. Listo, vamos con otra. Vamos con la 8. La 8 es la tasa de crecimiento. La 8, chicos, es la tasa de crecimiento. La 8 es la tasa de crecimiento. Ahí está. Entonces ya sabes, ¿ah? Dice, debe ser una broma, dice por ahí. ¿Por qué? Dice, ¿por qué? Si muero un zombie me vuelvo humano, dice. Dice ya Bolivia. Ahora, ¿qué es lo que pasa, chicos? Normalmente, no es broma, en realidad las mujeres viven más tiempo. ¿Y se debe por qué? Se debe porque las mujeres pueden soportar condiciones de vida de menor calidad que los varones, ¿no? Eso es lo que dice la regla general. Aunque yo también tengo mi propia teoría, creo que por ahí, ¿no? Mala hierba nunca muere, creo yo. Entonces, es bien complicado que mueran fácilmente. Así que ya sabes, eso no es hereditario. Dice, mi abuelita murió a los 105 años, ¿no? Dice por acá. Ah, mira, qué bacán, mira. Ahora, continuamos, chicos. La tasa de crecimiento es la variación. Es la variación de la población en un lapso de tiempo. En un lapso de tiempo. Puede ser un año, puede ser intercensal, que es de 10 años, en un lapso de tiempo. La tasa de crecimiento, o sea, la tasa de crecimiento es igual a la tasa de natalidad menos la tasa de mortalidad
más menos, porque las migraciones pueden ser positivas o pueden ser negativas, las migraciones. O sea, más menos migraciones, no te vayas a olvidar. Profe, no entiendo. La tasa de crecimiento es igual a la tasa de natalidad menos la tasa de mortalidad. Más menos las migraciones, porque a veces pueden ser positivas. Por ejemplo, en el caso de Venezuela. En Venezuela, su tasa de migración es negativa, porque hay más emigrantes que inmigrantes. Profe, no, ya, mira, palabras sencillas. Hay más personas que salen de las que ingresan. En cambio, en Perú, es un, también hay gente que se va de Perú, obviamente, pero eso tenemos de manera positiva, porque hay más personas que ingresan de las que salen. Entonces, chicos, ahí la migración es positiva. Cuando tú me hablas solamente de estos parámetros, hasta acá, a esto se llama tasa de crecimiento vegetativo. Así se le llama. Tasa de crecimiento vegetativo, o también, ¿qué cosa? O natural. Pero cuando tú me hablas de la fórmula completa, eso se llama tasa de crecimiento real, se llama tasa de crecimiento geográfico, o como aparece en algunos libros también, como tasa de crecimiento social. Ahí está. Pregunta, chicos. Piensa un ratito conmigo. Piensa conmigo un ratito. Pregunta. Para hallar la tasa de crecimiento vegetativo, o sea, solamente esto, escucha, mira, la tasa de crecimiento vegetativo, es decir, solamente esto, basta con saber la cantidad de nacimientos y la cantidad de defunciones, verdadero o falso. A ver, piensa, piensa. Para hallar la tasa de crecimiento vegetativo, que solamente esto, basta con la tasa, con la cantidad de nacimientos y la cantidad de defunciones, verdadero o falso. A ver, ¿qué nos dice? A ver, no dice por acá Ever, porque ellas nos roban los años de vida mientras nosotros los... Bueno, dice, a mí no me quiere la muerte, profe, no dice Anthony. Provecho, Anthony, provecho. Ya, a ver, ¿qué dices? ¿Qué dices? Profe, ¿subirá el video a YouTube? No dice Leonardo. Claro, Leonardo, estamos en YouTube, acá en vivo, en Grupo Ciencias, niño, trayéndote siempre lo mejor de nosotros. Obviamente, ¿cómo tiene que ser? A ver, ¿cómo vamos con la gente en YouTube? ¿Qué nos dice la gente en YouTube? Verdadero, no dice Jordi. Majo, no dice falso por ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, mira, está un poco complicado. Creo que la gente no responde así nomás. Eso es falso. No dice por ahí verdad. No dice Pari, Matías, verdadero. Muy bien, muy bien, muy bien, chicos. Bueno, algunos están entre verdadero y falso. Por ahí no hay una respuesta continua. Eso es bonito porque genera a que estás volando un poco. Ahora, Luis Paredes, falso. No, la verdad que eso es falso, chicos. O sea, con solo la cantidad de nacimientos y defunciones, yo no puedo saber la tasa de crecimiento vegetativo. ¿Por qué? Porque acá no dice nacimientos menos defunciones. Acá dice tasa de natalidad. Y la tasa de natalidad, al igual que la tasa de mortalidad, no se halla solamente con los nacimientos y las defunciones. También tienes que saber qué cosa, la población total. Si tú no sabes la población total, por más que tú sepas cuántos nacen y cuántos han muerto, no puedes hallarme la tasa de crecimiento vegetativo. Ahora, la tasa de crecimiento real es con las migraciones, como te dije. Por ejemplo, nosotros encontramos que la tasa de migraciones es inmigrantes menos emigrantes. Esto ya vino en San Marcos, apréndelo. Si yo quiero que sea positivo, los inmigrantes deben ser mayor que los emigrantes. Si yo quiero que sea negativo, los emigrantes deben ser mayor que los inmigrantes. Hay algunas palabras que también me gustaría que aprendas. Uno, por ejemplo, es el trashumante. El trashumante, ¿qué mejor ejemplo de trashumante que nuestros padres? ¿Nuestros padres de dónde vinieron? De repente vino desde la ciudad de Ayacucho, ¿no? Dejó a sus padres allá, o sea, los abuelitos quedaron en Ayacucho. Ellos vinieron a Lima, se instalaron acá en Lima, buscaron cómo pasarla y al final invadieron, hoy tienen su casita, pero quiero que entiendas, dejaron su lugar de origen para vivir en otro lugar. Eso es un trashumante. Un trashumante es aquel poblador que va de un lugar a otro para vivir justamente o residir en un lugar diferente al que nació. Cuidado con el turista. El turista es una persona que cuando sale de un país sabe cuándo va a regresar. Imagínense, niños, que acá en Grupo Ciencias sorteamos un viaje hacia las Cataratas de Iguazú en Brasil, pero solamente tiene vigencia de un mes. ¿Qué significa? Que cuando te vayas a Brasil, tú sabes que vas a regresar en un mes, ¿cierto?
Eso es un turista. Un turista tiene en mente cuando regresa. El inmigrante no. El venezolano que llegó a Perú, ¿tú crees que vino un viaje para un mes, 2 meses? No. Su situación económica mejore o su país mejore. Lo que ocurre primero, entonces, se va. Entonces, chicos, eso es la diferencia entre un inmigrante, un turista y un transhumante. Espero que lo hayas entendido. Un migrante es simplemente la persona que se desplaza de un lugar a otro. Vamos con la pirámide poblacional, chicos, ya para terminar con la teoría de esta noche y pasarte las claves. ¿Imprimieron las hojas por ahí? ¿Sí? Entonces, vamos con la pirámide. A ver, señálalo por acá, porfa. Señálalo por acá, a ver, porfa, antes que te vayas. Ya. Ya, listo, suficiente. Uy, no, mucho, ya mucho. Ahí nomás. Listo. Entonces, chicos, tenemos acá la pirámide poblacional importante. Una pirámide poblacional es un histograma. Profe, ¿qué es eso, profe? El histograma es un cuadro, pues. Un histograma. Ahí está, un histograma. Es entonces, ¿qué cosa? Es la representación de la dinámica. Es una representación estadística, pero esta representación sirve para ver la variable de la población. Representación de la dinámica poblacional. De la dinámica poblacional. Ahora, mira, yo le he dibujado bien bonita por acá para que tú más o menos tengas mención de lo que vamos a ver. Quiero que veas que en esta pirámide poblacional podemos ver los rangos de edad quinquenales. ¿Qué significa? Grupo de 5-5-5. 0-4, 0-9, de 10 a 14, 15 a 19 y así hasta 65 más. Inclusive pudo haber llegado más, solo que, bueno, me dio flojera y hasta ahí no me llegué. Entonces, esos son los grupos quinquenales, ¿sí? Las barras horizontales son grupos quinquenales. Ahora, la columna vertical son los grupos quinquenales. Grupo de edad, ¿ya? Por si acaso le pongo acá. Grupo de edad. Ahora, el otro parámetro es esto acá. De manera horizontal van los porcentajes. Hacia acá siempre están las mujeres. Imagínate, pues, ¿no? Una mujer ahí, no, bueno, no sé cómo dibujarla por acá. Ahí está una niña y por acá un niñito. Ahí está. La niñita siempre va al lado derecho y los niñitos siempre al lado izquierdo. ¿Cómo la leo, profe? Bueno, en la parte de acá es muy fácil leerlo, facilito, ¿sí? A ella sí no vas a poder leerla, niño, así que ya fue, ¿sí? Ahí está, mira. Esto es bien facilito. Imagínate que esto sea 3.5. Ahora, ese color blanco es el censo 2007. Entonces yo puedo decirlo así. La población de 0 a 4 años en el censo 2007 es de 3.5 la población de varones. ¿Entendiste eso? La población de varones es de 3.5 en el rango de edad de 0 a 4 en el censo del 2007. Profe, no entendí. Acá, mira, acá. Esto está más fácil, mira, 2. 2% de varones en el rango de la población de 10 a 14 en el censo 2017. ¿Entiendes? Esta es la base de la pirámide, donde están los niños, los adolescentes, después vienen ¿quiénes? Después vienen los jóvenes, después vienen los adultos jóvenes, los adultos y al final los adultos mayores. ¿Sí? ¿En qué rango estás tú? Pues me imagino por ahí entre 15 a 19 años, ¿no? Dentro de ese rango, ¿no? Entonces, chicos, quiero que veas el censo 2007 con el censo 2017. Quiero que te des cuenta algo, mira. Mira, en el año 2007, la pirámide en la base era más anchita. ¿Te das cuenta de eso? Era más anchita. Pero en el 2017, quiero que veas el rango con el año 2017. Mira, se ha vuelto más angosta. ¿Te das cuenta? Se ha vuelto más angosta, más angosta. ¿Qué significa eso? La base se ha reducido. ¿Te das cuenta de eso, verdad? La base se ha reducido acá. La base se ha reducido. Se ha reducido. Profe, ¿y eso qué significa? Eso significa, chicos, ¿eso qué significa? Que el día de hoy hay una disminución de la tasa de fecundidad. Disminución de la tasa, ahí está, de la tasa de fecundidad. En los últimos años, las mujeres ya no desean tener tantos hijos como antes.
Entonces, eso hace que la base de la pirámide cada vez se reduzca. Y cada vez va a seguir reduciendo. Los pronósticos demográficos nos dicen que la base de la pirámide va a seguir reduciendo, ¿sí? Por ahí, niña, tú que decidiste criar tu gato, entonces, mira, estás dentro de formar parte de este tipo de rango. Lo que pasa, y esto es importante, a que la mujer el día de hoy está tomando mucho papel en la sociedad. Hoy la mujer tiene más oportunidades de las que encontrábamos hace, no sé, 60 años con la abuelita. Hoy las mujeres tienen más papeles en la sociedad, ¿no? Pues hoy dices que trabaja, hoy dices que estudias. Entonces, mira, todo esto te lleva a ti a no tener tanto tiempo para la familia. Entonces, hoy la responsabilidad está en un desarrollo profesional antes a un desarrollo familiar. Entonces, es por eso de que vemos todavía que la pirámide cada vez se va reduciendo, pero la calidad de vida está mejorando. Mira, ¿qué pasa con los ancianos? Quiero que notes que en el 2017 la cúspide de la pirámide cada vez está sobresaliendo. Significa entonces que hay más, ¿qué hay más qué cosa? Que hay más personas de alta edad en comparación a antes. Entonces significa que la cúspide de la pirámide, que la cúspide se expande. Entonces, ¿qué significa? Significa entonces, chicos, que hay un aumento, de la población senil, de la población adulta, pero adulta mayor, ¿no? De la población adulta. Pero recuerda que esto también significa muchas cosas. Significa que si está aumentando la población adulta, está mejorando la calidad de vida, está disminuyendo la tasa de mortalidad, está mejorando su esperanza de vida, ¿no? Su IDH se está siendo mejorada. Entonces, mira, chicos, eso es lo que estamos viendo por ahora. Si bien es cierto, la pirámide del año 93 mostraba una pirámide expansiva, es decir, muy expansiva, bajito, y arribita bien angosta, o sea, un triángulo, una pirámide formadita. Hoy vamos a ver que la pirámide en la base cada vez se va haciendo más angosta, pero arriba se va haciendo abultada. Entonces estamos en una etapa de transición. Y quizás en unos años estemos hablando que el Perú tiene una pirámide regresiva. Significa entonces que la base va a ser más angosta que la cúspide. ¿Sí? Listo, chicos, entonces vamos a las claves. Te voy dando las claves de esta noche. A ver por ahí. ¿Vamos a ponerlo? Ya, bueno. Ahí está. Vamos entonces, chicos, con las claves de esta noche. Y por ahí también nos faltaba la palabra, ¿no? La palabra de la noche. ¿Cómo estamos, chicos? ¿Cómo estamos? A ver, voy a jalar mi... Ahí está, estamos en vivo, chicos. Ya saben, seguirnos como Grupo Ciencias para darte lo mejor de nosotros, obviamente. Y ahorita te doy la palabra clave. La palabra de la noche para que entres al sorteo y escojas una semana en el ciclo de tu preferencia. Listo, vamos con la pregunta número uno. Dice, los indicadores demográficos son aquellos que representan en cifra las características de evolución y ubicación en un grupo de personas. En este contexto, la diferencia entre nacimiento menos defunciones permiten determinar... ¿Qué cosa? Lo vimos al comienzo, ¿cierto? Vimos entonces que si restas esto con esto, te da la tasa de crecimiento, y eso significa entonces el crecimiento natural de la población. Ahí está entonces en la 1, dedito. Pregunta 2. Según la información del INEI, los indicadores demográficos del 2017 afirman que... Ahorita, Ángela, ahorita decimos la palabra clave antes que te vayas a cenar. Bueno, chicos, ahí tenemos entonces a la palabra clave. ¿Está bien esa? A ver, viene incrementándose los indicadores de los índices de natalidad. No, está bajando. Se observa la reducción de la tasa bruta de mortalidad. ¿Reducción de la tasa bruta? Puede ser, ¿no? Y ligero incremento de la longevidad. Ligero incremento. Está bonita. Se muestra el incremento de la población absoluta, conjuntamente con el índice de crecimiento. Puede ser. La población peruana para el año 2017 se agradeció por una reducción de habitantes por kilómetro cuadrado. No, está aumentando. Pasamos de 22 kilómetros a 24 kilómetros por habitante. Que diga habitantes por kilómetro. Se observa una reducción de la tasa bruta de mortalidad. Sí. Y el ligero y un ligero incremento del incremento de la longevidad. Ya, está bonita. Se muestra un incremento de la población absoluta
conjuntamente con el índice de crecimiento. No, voy a marcar la B para la 2. ¿Por qué no la C? Porque el índice de crecimiento dice que está avanzando, un incremento. Hoy estamos viendo un incremento, pero un incremento desacelerado. Es decir, que estamos creciendo, pero en pequeñas cantidades. Está siendo positivo, pero no como se espera. Por eso vamos a marcarle la B. La demografía utiliza conjuntamente variables para analizar composición y distribución de la población. Una de esas variables es la migración, la cual expresa características vitales, crecimiento de la población en determinado tiempo y espacio, cambios que necesita la población en un determinado tiempo y espacio. Claro, la población de un país se va a otro país debido por algún factor o problema que haya ocurrido en un momento determinado. Al estudio de la población es importante, pregunta 4, porque su información sirve de base para la planificación en el desarrollo del país. En este contexto, señala la afirmación correcta con respecto a los resultados del censo 2017. En relación a la población peruana, aproximadamente el 80% radica en urbes, sí, sí, va a la 1. El Lima es el foco de la atracción de inmigrantes internos del país, va a la 2, bueno, todos tienen 2. Estructura de la población de edades se refleja en la menor, dice, en la estructura de la población por edades, se refleja que población menor de 15 años muestra un incremento. No, está bajando, ¿no? No hay mucha población. La pirámide de edad es de tipo progresiva y se muestra que es una progresiva. Progresiva significa que hay muchos nacimientos, entonces no, estamos en una pirámide transitoria, 4 dedos. Sí es una población joven, sin embargo no es una pirámide como la que menciona. En el centro rural no tiene muchas, más de 100 viviendas agrupadas, indica las características de zona rural. Terciaria, no. Baja tasa de densidad y población, sí, va a la 2. Población socioeconómicamente homogénea, sí, porque tienen costumbres o culturas parecidas, va a la 3. Con niveles bajos de bienestar y condiciones de vida, va a la 4. La respuesta para la 5, casita. Dice en la pregunta 6, bueno, nos ponen un cuadro, chicos. Y tenemos que ver, quiero que analices el cuadro, te piden la correcta. Mira cómo la zona rural en el 81 era mayor la zona urbana y desde ahí el 93 también, 2007 también, 2017 también. ¿Se evidencia un crecimiento negativo de la población urbana? No. ¿Presenta un leve crecimiento de poblaciones urbanas y rurales? No. Bueno, no, porque en el 81-93 bajó una y aumentó la otra. ¿La población urbana se ha mantenido? No. ¿Existe un crecimiento sostenido y continuo de la población urbana? Sí. La población urbana está creciendo, está avanzando y no ha habido una disminución. Daniel, durante su clase de demografía peruana, explica a sus estudiantes de Lima y el Callao, Arequipa y Tacna, que son lugares que han presentado un saldo migratorio positivo. Sin embargo, uno de sus alumnos le pregunta qué es saldo migratorio positivo. ¿Eh? Eso pasa por no poner atención. Y Daniel le responde que es cuando la población aumenta debido a que hay más inmigrantes que emigrantes. La respuesta en la 7, casita. Y vamos con la pregunta 8. Quiero que veas justamente hace rato que vimos en la pregunta número 2, creo que se produjo por ahí un problemito, algunos decían B, algunos decían la C. Quiero que veas la tasa de crecimiento. Mira cómo va entre el censo 61 y 72, 2.8. Pero a partir de 72 está disminuyendo la tasa de crecimiento en comparación a otros años. En comparación a otros años está disminuyendo esa tasa de crecimiento, por eso no le marqué la C. ¿Indica un retroceso de tasa de crecimiento en los últimos censos? Sí. ¿Existe una relación inversa entre población total y tasa de crecimiento? Entonces, a mayor población total, la tasa de crecimiento está aumentando. Bueno, mientras más población está viendo, la tasa de crecimiento cada vez está creciendo lentamente, o sea, desacelerando. Ya también va. La tasa de crecimiento muestra una relación inversa entre la población total. La tasa de crecimiento muestra una relación inversa. Es lo mismo que te está diciendo de que la 2, pero con otras palabras. Entre el intercensal de 61 y 72, ¿hay un incremento de población absoluta? Claro que sí. En todos los censos el Perú se ha mantenido en azules. Chicos, y la parte final, la palabra clave de esta noche, la palabra clave de este día, será pues, a ver, ¿qué le podemos poner? ¿Qué le decimos a la palabra de esta noche, chicos, para culminar con la clase, con la sesión? Listo, vamos a poner entonces. Luis dice que sea curiquitacatí, profe. Ahí está, entonces ahí tenemos la palabra, chicos. Curiquitacatí. Ahí está, esa es la palabra de la noche.
Así que ya sabes, apúntalo y espero que el ganador, pues ya nos estaremos viendo en los siglos en vivo acá en Grupo Ciencia Niño, trayéndote lo mejor de lo mejor. Nosotros, ya sabes, forma parte de los nuevos siglos que se vienen acá en Grupo Ciencias. El ciclo semestral está comenzando de cero, así que ya sabes, niños, si puedes incorporarte a cualquiera de los otros siglos que tenemos para ti. Así que ya sabes, pide información a la página de nuestra academia. Listo, chicos, ha sido un gusto, nos vemos con ustedes hasta la siguiente sesión. Nos vemos, niños, síguenos a nosotros como WikiGeo Perú en redes sociales y será con ustedes hasta otra clase. Nos vemos, chicos, chau, niños, cuídense. Bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar en el ciclo free. Ya sabes que estamos transmitiendo de lunes a viernes por las tardes todos los cursos. Si te han gustado, no te olvides de suscribirte. Si nos ves por YouTube, dejar tu like si estás en Facebook. Y que cada fin de semana sorteamos una semana gratis para 10 ganadores. Chicos, nos vemos. Ya saben, la palabra clave para el sorteo y la compartida. Solamente esas dos cositas para que accedas a tu premio con cariño de parte de Grupo Ciencias. Cuídense, chicos. Nos vemos. Bye.